Buen día, cocineros, ¿cómo están? Mi nombre es Chef Marvin Duarte. Bienvenidos a mi canal Cuisine Team. Espero que estén teniendo un maravilloso día el día de hoy. Y el día de hoy estaremos haciendo unos pastelillos puertorriqueños de carne a continuación. Bueno, les voy a presentar los ingredientes. Para esta receta deliciosa vamos a necesitar un poco de aceite, que pues eso lo estaremos mostrando ya más al ratito. Un poco de aceite. Aquí tenemos para el relleno del pastelillo, tenemos una cebolla entera picada, tenemos 4 ajos picaditos, bien picaditos, tenemos 1 libra de carne, puedo usar cualquier carne molida, tenemos adobo, sazonador de carne. Tenemos aquí 2 papas. En este platito tenemos olivas partidos por mitad, son 10. Tenemos 2 hojas de laurel, en inglés se le llama bay leaves. Usted puede usar también pasas si quiere, eso es opcional, nosotros no estaremos ocupando pasas. También tenemos 2 cucharadas de tomato paste o pasta de tomate, es más grueso la consistencia. Y para el relleno vamos a usar 1/2 taza de agua. Aquí tengo 1 taza y media porque para la masa vamos a ocupar otro poco. Ok, para la masa tenemos aquí en este recipiente 3 tazas y media de harina, 2 cucharaditas de baking powder, 2 cucharaditas y media de sal, y luego aquí tenemos 1/4 de taza de mantequilla. Si usted no sabe qué es 1/4 de taza, imagínese que este fuera la barra entera, nada más la parte por mitad, son 4 cucharadas. También vamos a ocupar 1 huevo, ahí medio le di una batidita, no es mucho, nada más poquito. También vamos a ocupar 3/4 del agua. En este caso yo estaré horneando estos pastelitos, pero si usted quiere freírlos, van a necesitar aceite para freír al menos 1 pulgada y media. Calienta el aceite a 350 grados Fahrenheit y luego se sofríe por 2 minutos en cada lado, más o menos, o hasta que se haga doradito y con un color bien bonito. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que se caliente un poquito la cacerola, le eché un poquito de aceite, como 2 o 3 cucharaditas de aceite, y luego ahorita vamos a echarle la cebolla y el ajo, y vamos a dejar que la cebolla se reduzca un poco. Vamos a sofreír. Usted también le puede echar cilantro si usted le gusta, cualquier cosita que usted le quiera echar. Bueno, ahorita mientras está sofriendo le voy a echar tantito de sal a esto. Ahorita también estoy precalentando el horno a 350 grados Fahrenheit, pero si no lo va a hacer así, si lo quiere hacer frito, pues igual no, pues ya cuando ya lo vaya a sofreír, ya son una pulgada y media de aceite y ya se sofríe 2 minutos en cada lado. Ahorita ya en unos momentitos le voy a echar voy a sazonar la carne con el adobo y un poquito de sal, y ya lo vamos a estar echando juntamente con los demás de los ingredientes. Bueno, ahorita lo que voy a hacer es le voy a poner un poquito de ese sazón de adobo, lo que usted tenga en casa para sazonar esta carne. Vamos a estar mezclando al gusto. Y luego vamos a añadir esta carne, las papas, las olivas, la hoja de laurel. Si usted le va a poner pasas, también la pasa. El agua y la pasta de tomate a la cacerola. Lo vamos a mezclar y le vamos a subir el fuego para que hierva. Bueno, vamos a echar la carne. Y
Y a esta también le voy a echar la papa y todo lo que le dije, la papa, los olivos, todo lo demás que tenemos ahí, se lo voy a echar. Bueno, ahorita como pueden ver ya le eché la hoja de laurel, ya le eché las olivas, le eché la papa, le eché la pasta de tomate. Ahorita la voy a dejar aquí un ratito para que los olores y todo se vaya juntando bien bien. Quiero que hierva un rato. Y ahorita también voy a sazonar un poquito más, así para que agarre un sabor bien rico. Y así lo vamos a dejar para que hierva un rato. Y lo vamos a dejar para que hierva. Y luego le vamos a bajar el fuego por 15 minutos. Y tapado y luego 15 minutos destapado. Bueno, ahorita ya lo mezclé un poco, ya como pueden ver ya lo estoy mezclando. Ahora vamos a bajar el fuego como a low, a medium low, así como entre medio de mediano y low, y lo vamos a tapar, por ahí por 15 minutos y luego lo vamos a destapar por otros 15 minutos para que se cocine bien nuestra carne. Ok, bueno, mientras tanto se cocina la carne y todos los especies que les acabo de echar, vamos aquí a mezclar nuestro ingrediente seco, que es la harina, el baking powder y la sal, y lo vamos a pasar por un colador para quitar todos esos gruños, todas esas bolitas de harina, para que quede la pura harina finita y que no tenga ninguna pelotita ni nada. Estos pedacitos que se miran ahí, que quedaron así de residuo, eso no se puede ocupar. Eso ya lo que ya no se pudo pasar. Ahora, este es el punto donde usted tiene que poner mucha atención y mucho cuidado. Porque esta es una de las partes más difíciles. Que si no la hace bien, no le va a salir bien la masa. Es como cuando hacemos pasta. Aquí tenemos mantequilla. Y ahorita con un cuchillo la voy a picar en cubitos, así, y cada cubito se lo voy a ir echando acá. Esta es la parte crucial, porque lo que vamos a hacer es con los tenedores así, vamos a cortar la mantequilla con la harina para que se mezclen juntos. Esta es una técnica que se usa también para hacer biscuits. Es muy difícil así al principio, pero ya solamente vamos a cortar así. Entonces esto es lo que vamos a estar haciendo hasta que ya la harina esté bien así como gruñosa, como boluda. Y de ahí, después de que ya esté como gruñuda así, vamos a echarle un huevo, el huevo que tenemos ahí prebatido. Lo vamos a mezclar con el tenedor. Luego vamos a añadir el agua poco a poco, no de un solo, tiene que ser poco a poco. Bueno, yo decidí también meter manos a la obra. Usé mis manos para más fácil también, si usted quiere así también, como usted guste. Le vamos a echar ahorita el huevo. Vamos a mezclar con el tenedor. Y luego así poco a poco le vamos a ir agregando un poco de nuestra agua de igual manera. Como ahorita le podemos echar un poquito de agua. Son 3 cuartos de taza de agua que se van a ocupar para esto. Usted va a saber que ya está cuando esté como en pedazos así, con bolas así separado, pues no se va a mirar normal, pero ya usted va a ver ahorita cuando ya lo mire, cuando ahorita lo estoy haciendo yo.
Así es como le digo que les va a quedar, se mira un poco extraño, así como que si no va a servir, pero así, así tiene que quedar. Bueno, ahora ya pasaron los 15 minutos tapado, ahorita ya lo destapé, como pueden ver, la ricura, ahorita lo vamos a dejar destapado otros 15 minutos, meneándolo constantemente para que no se nos pegue, ya de ahí ya lo vamos a quitar del fuego y seguir preparando nuestra masita ahorita. Bueno, ahora ya que limpiamos aquí, vamos a con un poquito de harina, a poner harina en nuestra área de trabajo. Y esta harinita, esta masa, perdón, la vamos a poner aquí en el, aquí en donde hemos harinado. Y vamos a hacer una pelotita y la pelotita la vamos a estar amasando. La vamos a amasar hasta que esté suavecita y que esté bonita en consistencia. Ahorita van a ver. Vamos a hacer una pelotita. Con toda la masita. Junta. Lo más que se pueda. Y hoy sí vamos a empezar a amasar con nuestra palma. Vamos a agarrar y vamos a, como que está lavando ropa allá en nuestro país, allá en los países de El Salvador y lugares así, así lavan la ropa. Entonces así, imagínense que está en su país y están lavando ropa. Mientras tanto vamos a estar haciendo eso, checando siempre nuestra carne. Bueno, y ahorita podemos ver que empezó a agarrar su forma de pelotita y masa. Y si le puchamos acá, mire, empieza a subir. Porque es el gluten que se ha creado. Entonces, ahorita ya esta pelotita ya va a estar lista. Ahorita lo único que nos queda hacer es, la vamos a rodar, así hacer un gran tubo así, de aproximadamente 15 pulgadas. Y luego la estaremos cortando en secciones de 3 cuartos de pulgada de ancho. Y a esas secciones que cortemos, la vamos con un rodillo, la vamos a aplastar, a hacer tortitas así, para hacerla que esté flaquita, flaquita como un octavo de una pulgada. Entonces, mientras ahorita voy a rodar esto. Bueno, ya la tengo así ya bien bonita, así larga, aproximadamente 15 pulgadas de largo. Y ya con un cuchillo le fui marcando más o menos como 3 cuartos de una pulgada para hacer discos. Y luego, si usted no tiene un rodillo como este, puede usar un plato y apachurrarla así. A alguna manera se puede hacer. Y vamos a dejar que repose la masa 30 minutos. Y ya aquí ya también tengo a mi lado izquierdo, tengo una charola con un pedazo de papel de mantequilla para poner ya los discos ya rollados. Y como yo los estaré horneando, entonces ahí lo voy a tener que poner. Entonces vamos a esperar media hora. Ya mi carne le queda como 3 minutitos ya para que ya esté. Lo saca del fuego, le apaga el fuego y vamos a esperar. Bueno, aquí como pueden ver, mire qué rica me ha quedado la carnecita. Una masita así para que me haga fácil para llenar las tortitas esas que vamos a hacer, los pastelillos. Para que ya, aquí ya unos 2 minutitos ya estará la carne, le apagamos el fuego y ya lo ponemos a un lado y luego seguiremos con nuestra masa después de media hora. Bueno, ya dejamos que repose esta masita, esta hermosura, por 30 minutos. Ahora vamos aquí a cortar nuestra masa, hacer unos discos así, y estos discos los estaremos con nuestro rodillo aplanando, hacer disco así flaquito. Esto va a costar un poco porque como tiene mucho gluten, cuando se estira se vuelve a encoger, pero ahí poco a poco se va a ir formando las pelotitas. Entonces ahorita me voy a seguir cortando esto y ya a ver cuántas tortitas nos salen. Como ven aquí, ya aquí empecé a, teníamos la ruedita del disquito ese, y ya nada más le empecé a aplanar así.
Yo encontré que es mejor, es más fácil así con las manos, así que mejor con las manos lo voy a hacer. Y también para demostrarle a ustedes que no necesitan el rodillo para pues hacer esta receta, para que se la haga facilito. Entonces nada más vamos a aquí a permanecerla, hacerla como una tortita bien flaquita. Y ya luego vamos a rellenar, pero es una cosa muy así como precisa que se tiene que hacer, porque si la comida que usted le pone en el medio, recuerde, usted no tiene que usar solamente de carne de res, usted puede usar carne de pavo molida, carne de pollo, cualquier clase de carne, pero el relleno tiene que ir así como en el centro, para luego doblarlo, para que se pueda pegar bien cuando le pongamos así agua. Digamos ahorita que tiene este ejemplo, que tenemos este ejemplo aquí, se lo voy a hacer un ejemplo ahorita. Voy a ver la carne que tenemos aquí, la voy a poner en el medio. Otro poquito, porque está grande, un poquito de... Sí. Y así como a lo largo, porque haya bastantita carnecita. Luego venimos con un poquito de agua, metemos el dedo, ponemos acá abajo un poquito de agua, a los lados, así todo alrededor, lo unta de agua para que se pegue, bien rico. Y ahora, cuidadosamente, lo va a voltear. Y lo va a empezar a apachurrar cuidadosamente, que no se le vaya a quebrar. Cuidadosamente. Y luego, no importa que se mire un poco feo ahorita, pero después con un cuchillo le vamos a repasar para que se mire más bonito. Así que ahorita con un tenedor, a ver su tenedor, y le vamos a hacer unas hendiduras así. Ese diseñito bien bonito. También para que pegue más la masa. Así como pueden ver, con un cuchillo repasamos tantito. Solo para que se mire bonito. Así. Y esto es lo que vamos a hacer para cada una de nuestras empanaditas. Vamos a hacer lo mismo, el mismo procedimiento. Y después de que tengamos así bien, bien hechita nuestra tortita, nuestra empanadita así, la vamos a poner en nuestra bandejita, como pueden ver acá. Ya tengo uno hecho ya. Una empanadita rica. Y lo que vamos a hacer es con una brocheta, agarra otro huevo, otro huevo lo bate así, con una brocheta lo unta así y lo va a untar así, cada esquina de arriba. Vamos a agarrarlo aquí para que no se nos mueva, arriba, atrás. Y eso lo único que va a hacer es que va a ayudar a que cuando se esté horneando en el horno, que agarre un bonito color, un colorcito cafecito bien bonito como nos gusta. Bueno, ahorita voy a terminar con las bolitas, seguir haciendo más empanada y luego lo veo cuando ya las metamos en el horno. Bueno, se ha llegado la hora de meter nuestras empanadas, estas empanaditas bien ricas que tenemos aquí. Las estaré metiendo al horno, ya les puse el huevo para que se doren bien bonito. Aquí ya previamente había metido algunas empanadas ya, para que las miren qué deliciosas, miren qué doraditas quedaron, riquísimas. Y vamos a estar metiendo estas. Vamos a meterlas al horno por 35 minutos. Ya usted va viendo más o menos cuánto de dorado usted las quiere. Si las quiere más doradas, pues las deja otros minutitos ahí, pero la receta llama para 35 minutos aquí en el horno. Y recuerde, si usted las va a freír en una cacerola con una pulgada y media de aceite,
a 350 Fahrenheit, que llegue la temperatura y las sofríe 2 minutos aproximadamente en cada lado. Entonces ahorita vamos a ver que se enfríen y luego a emplatar. Bueno, aquí tenemos el resultado final. Este fue un desafío, un reto que una hermana de una iglesia de North Cross me retó a hacer esto, estas empanaditas, estos pastelillos puertorriqueños de carne. Así que hermana Lily, this one's for you. Aquí está, mire qué hermosura, mire nada más, pastelillo de carne, una hermosura, réplica de la foto que me mandó, una hermosura. Mire, si usted tiene algún reto, algún desafío que usted me quiere mandar para que yo lo pruebe, para que yo lo haga para mi canal de YouTube, mándemela ahí a mí en Instagram o en Facebook, chef.marvin4, que ahí estaré yo con la ayuda del Señor tratando de tomar esos retos, esos desafíos, a todo dar. También no te preocupes, una hermana de la iglesia de North Cross, una joven, también me dijo que tratara de grabar un video de solamente usar 3 ingredientes para una receta. También eso se aproxima, no se preocupe, que eso va a ser lo siguiente que hacemos. En inglés también se lo puede decir: if you have a challenge for me to do on my channel, please don't hesitate. On my Instagram, chef.marvin4, please send me any challenges that you want to see on my YouTube channel. Muchas gracias a todos ustedes, que ya pronto una persona falta para que se suscriba a mi canal. Muchas gracias por el apoyo, por todo el esfuerzo que estamos haciendo aquí con la ayuda del Señor. Muchas gracias, porque ya por fin 100 suscriptores. Y muy pronto también estoy tratando de trabajar lo más duro posible para un libro. Así que nada más llegue a los 100 suscriptores, yo voy a empezar a desarrollar más el libro que yo tengo ahí con la ayuda del Señor. Así que por favor suscríbase, considere suscribirse a mi canal, denle like a mis videos, mande mis videos, mande mi canal a todos sus amigos que usted conoce, para que podamos llegar a 1000 suscriptores, que esa es la meta, 1000 suscriptores. Así que si no lo ha hecho, por favor suscríbase a mi canal. Si es primera vez que usted ve mis videos, suscríbase a mi canal. Subscribe if you haven't subscribed already. Please, I'm almost at 100 subscribers. The goal is 1,000, please, by the end of this year. Para el final de este año, 1,000, 1,000 suscriptores. Así que sin más pérdida de tiempo, vamos a probar este pastelillo. No vamos a destruir ese platillo porque es peligroso. Hay que tomar una foto después. Vamos a ver. Está valiente. Es una ricura, es una delicia. Ya usted depende qué tanto tiempo lo quiere mantener el horno, pero recuerde, es 35 minutos lo mínimo para que haga ese colorcito, todos los sabores. Miren, este es un pastelillo tan rico, vale la pena el tiempo que me costó a mí para poder hacer esta receta, porque créamelo, tomó bastante tiempo, bastante esfuerzo, pero al fin valió la pena. Todos esos sabores, dulce, con los salados de la carne, los olives, todo eso, mire, una buena combinación de sabores. Así que puertorriqueños, con muchas felicidades con esas comidas, esas recetas bien deliciosas. Me voy a animar a hacer otra receta puertorriqueña, así que si usted tiene alguna receta puertorriqueña, démela saber en mi Facebook, en mi Instagram. Que el Señor les bendiga, los espero ver en mi próximo video. Estaré haciendo una deliciosa pecan pie, así que esté ahí atento para cuando vaya a ver este próximo video. Que el Señor les bendiga.